nervous system. The ability to react precisely and correctly, faster than the speed of thought. Can an Enterprise have a sixth sense? A knack for predicting the future? Can a business have a spirit? Can a business have a soul? Can a business be alive? Bueno, voy a empezar con una pequeña provocación. Hay voces, hay personas en el mercado que dicen que 40% de las empresas que hoy existen no estarán dentro de 10 años. Si cogiéramos esta sala como una muestra, pues 40% de nuestras empresas que estamos aquí no estarán. Y este tsunami o revolución digital que encontramos nos hace pensar muchísimo, porque es muy frecuente y normal que cada empresa, cuando tenga éxito, se puede acomodar con el éxito y no mantiene una ola constante de innovación. Varios de vosotros creo que habéis escuchado en algunos momentos personas importantes, y os voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, el presidente de BBVA no hace mucho tiempo ha dicho BBVA va a ser una empresa de software, que es un poco raro porque somos de software nosotros, van a competir con SAP, ¿no? Hace no mucho tiempo también el CEO de General Electric decía algo semejante. Mi compañía, ayer la gente se fue a la cama como siendo una empresa industrial y hoy se han despertado como una empresa de software. Otra vez, pues un poco raro, de repente la gente, pues todos quieren estar en el software. Lo que sí está claro es que las empresas también van a ser empresas de software. ¿Por qué? Porque no hay ningún negocio en este momento en el mundo que, si no tiene una componente digital y el software lo permite gestionar y ampliar, no tendrá éxito. Yo creo que es un poco lo que esta frase quiere decir. No sé si conseguís ver bien, probablemente no, pero en este gráfico, que es un gráfico, dejarme leer que tampoco leo bien, ahí dice, en estas pequeñas letras abajo, en un estudio de Gartner, dice, CEOs y CIOs asumen que todas las industrias van a ser reescritas digitalmente. Si miramos las varias industrias, y SAP es una empresa con un historial muy fuerte por verticales, vemos desde arriba de las industrias más sencillas, más ligeras, como de servicios, de música, de libros, o las más complejas abajo, de cars, de machinery, etc. Todas ellas van a ser impactadas, y os voy a dar algunos ejemplos concretos de qué ha pasado con algunos de nuestros clientes en el mundo. Pero lo interesante, y volviendo a mi comentario anterior de por qué el software y digital es importante, porque todos buscamos una cosa: cómo diferenciarse, pero principalmente cómo buscar nuevas áreas de ingresos, de revenue, porque las que tenemos hoy en algún momento van a desaparecer. Y si fijáis, ahí abajo hay unas, no se verá muy bien, B2B, B2C, B2B to consumer, o sea, todas las empresas de alguna forma han sido buenas en un área. Hay empresas que son muy buenas en áreas de business to business, otras de business to consumer, otras consiguen abarcar business to consumer. Hay empresas, lo que llamamos customer to customer, por ejemplo, SAP está también en ese mercado donde clientes con clientes se conectan y hacen negocio y yo cojo algo de esa transacción. Y las empresas de futuro tienen que conseguir estar en los distintos patamares de negocio si quieren capturar más y diferenciarse de su competencia. Ese es un poco lo que quiere decir este gráfico. Y os puedo dar algunos ejemplos. Si miramos, pues conocéis muy bien todos Apple, Netflix, Amazon, Groupon, todas estas empresas que están aquí, y fijaros cómo el mundo es tan dinámico. Apple empezó, no voy a hablar de Napster ni de todo esto, la música, que fue su primer arranque, hoy Apple tiene un peligro importantísimo. Apple acaba de lanzar su servicio de streaming de música, pero Spotify lo ha cogido y probablemente Apple no conseguirá agarrar ese mercado ya, siendo la empresa que es. Uber esta mañana hay una
fijaros cómo ha crecido tan rápidamente. Además, ya está en un negocio donde venden plazas en private jets, o sea, no es en coches, en private jets, low cost. Y esta mañana un tribunal de California, bueno, ayer un tribunal de California les hace, digamos, una declaración que le puede poner en riesgo la existencia de esta empresa. Cómo el mundo es dinámico y empresas que muy rápidamente han crecido y han conquistado un mercado, de repente pues pueden disromper o incluso pues ser disrompidas, como el caso de Apple en este caso con la música. Al final hay varios factores importantes para tener éxito en todo este mundo de transformación digital. Sentir cómo conseguimos capturar información, sea de Internet of Things, sea de redes sociales, sea de call centers, de puntos de contacto que tenemos con los clientes, cómo utilizamos esa información con la que tenemos para poder predecir comportamientos y poder tomar las decisiones adecuadas o sugerir a nuestros clientes. Y os daré algún ejemplo concreto más adelante. ¿Cómo podemos coger eso y contextualizarlo de forma geográfica? Porque lo que hacemos en China o en España o en Latinoamérica será distinto. La capacidad de analizarlo y también de hacerlo en tiempo real, porque todo esto es importante. Al final lo que conseguimos y queremos que es importante es tener empresas más inteligentes, significa que tienen información en tiempo real para poder analizar. Para eso hace falta simplificar, porque solo podemos entrar en nuevas áreas y ser escalables si simplificamos y, lógicamente, de forma ágil y rápida y en tiempo real. Voy a daros tres ejemplos concretos de empresas. El primero, este es un gráfico hecho por Michael Porter, que creo que conocéis muchos de vosotros, es un gran gurú de la gestión, donde si cogemos un sencillo tractor, ¿cómo empezó este negocio? Pues un tractor que hace su trabajo normal en el campo, a una segunda versión en el medio donde el propio tractor da algo de información ya al conductor, oye, que el aceite está un poco, la temperatura está muy alta, o te falta combustible, hay que hacer alguna cosa, y ya viene con alguna inteligencia, a smart, digamos, formas smart de interactuar. Veréis lo que os voy a enseñar después, pero donde el tractor está todo sensorizado, casi como en un Fórmula 1, que en tiempo real transmite información para la casa matriz y el agricultor puede recibir una llamada diciéndole, oye, le debo decir que probablemente en los próximos 10, 15 días una pieza que tiene ahí dentro se puede estropear. Si quiere, le mando a alguien y os voy a decir. Pero no solo paramos aquí. El mapa siguiente de Michael Porter, y coge este ejemplo, es, y aquí tampoco se ve muy bien, es que hay redes, o sea, redes de meteorológicas. Porque podemos combinar información del tractor que está en el campo con meteorología. Redes de performance agrícola, de qué cosa en ciertas épocas del año pueden producir más. Redes de irrigación. Y si combinamos todo esto, ¿qué viene de aquí? Viene que de un producto que teníamos, que era un tractor, y os doy el ejemplo de Apple también, tenía un producto que es un iPhone, pero lo que realmente se va a vender son un conjunto de servicios monetizados para justificar un markup para vender un hardware. Y eso es lo que pasa. Las empresas, en este caso, lo que estoy a contar es una empresa que hemos hecho esto, es John Deere, es un cliente nuestro a nivel mundial con quien estamos a colaborar, justo vende este tipo de servicios. En tiempo real tiene todos sus tractores en Estados Unidos identificados, consiguen saber en cada punto lo que están haciendo, detectan a algunos que tienen un potencial problema, en este caso aquí no se ve bien, pero hay uno, algunos que tienen una probabilidad de error de un alternador, llaman al agricultor, porque además está en un periodo intenso de la cosecha de maíz, como tal para él, si esto se para es un problema, y le indican, mire, hemos detectado, hemos visto que el alternador tiene un conjunto de problemas de voltaje. En los últimos 10 días se comportó de esta forma. Por eso creemos que hay 87% de probabilidad que esto se pueda parar. Usted decide, pero si quiere, yo en 10 días le puedo poner a alguien ahí, además, porque consigo
orientar mi cadena logística. Tengo mi distribuidor que está a 20 kilómetros, puedo llegar ahí muy rápidamente. Toda esta capacidad de gestionar información podría dar incluso un paso más allá, porque si tenemos todo sensorizado, conseguimos saber dónde ha labrado el tractor, la información, dónde ha sido más eficaz o menos eficaz. Toda esta información, o sea, es para deciros que realmente hoy, aparte de producir lo que hemos producido, la capacidad, la necesidad de agregar información de múltiples fuentes, sea Internet of Things, sea social, lo que sea, digerirla y poder proponer es muy importante. Os doy otro ejemplo. Volviendo que SAP, uno de los diferenciadores que tenemos nosotros es la industria, es un caso de retail incluso, porque eBay es un mediador, como conocéis muy bien. Ellos tienen 1 billón de datos de sus clientes que utilizan para predecir en cada momento quién está más apto a hacer una compra o una venta o no. Y con eso gestionan toda esta plataforma de 50 petabytes de información que tienen en sus sistemas en tiempo real a poder predecir. Os podría dar un ejemplo de una empresa de gaming, de juegos en Internet, que también es un cliente nuestro de SAP, donde consigue, por el comportamiento del que está a jugar, detecta o predice que él está a punto de desconectarse porque va a perder el juego y se desconecta y le hace una oferta. Por 20 céntimos te doy un arma más, por X céntimos, y consigue predecir el comportamiento para poder vender más. Y otro ejemplo, el puerto de Hamburgo, un puerto de logística. Hamburgo es el segundo mayor puerto del mundo, donde por un lado tiene el mar, pues si no pueden crecer mucho por ahí, y tiene la ciudad y tampoco pueden destruir lo que está por ahí, como tal tiene un espacio limitado. Ellos tienen en este momento más o menos operan 10.000 camiones y 9 millones de contenedores, perdón, 10 millones de camiones, no 10.000. Tienen pues rutas de tráfico, logísticas y todos los contenedores que tienen que gestionar. Y para que tengáis una idea, no hay más espacio físico ahí. Se caben 9 millones de contenedores. Y tienen un plan para hasta 2030 duplicar los contenedores que pasan por ahí. Os voy a enseñar el vídeo de cómo lo están haciendo. Pero básicamente lo que han hecho fue sensorizar todo. Contenedores, camiones, coches. Y eso les permite gestionar desde que el camión llega, se queda fuera de la ciudad, espera fuera de la ciudad, hasta que vayan entrando toda la logística interna. Si os pensáis, y vuelvo a la Fórmula 1, es como un coche que llega, hace el cambio de pneumáticos en 2 segundos, pues prácticamente pasará lo mismo en el puerto de Hamburgo. Entonces, con tecnología han disrumpido su modelo de negocio y van a conseguir duplicar lo que no era duplicable. Os enseño el vídeo. The whole world is becoming responsive. Intelligent sensors can anticipate our needs. The Internet of Things is a game changer for the port of Hamburg, with a goods turnover of 140 million tons each year. Numbers are expected to double by 2030, a serious challenge for the Hamburg Port Authority. Located right in the heart of the city, with limited space for expansion. To grow, the turnover of containers needs to be faster. The port has to ensure that trucks, ships, and containers are only in the harbor area when they are really needed. The Internet of Things brings the solution. Every component in the harbor is communicating with each other. Ships, trucks, people, cranes, bridges, and traffic control systems. Everything is providing data to give insight to the business. Trucks reach their destinations faster. Drivers know where to unload more quickly. Shippers can plan their tours proficiently and react to new challenges in real time. As a result, the port can handle more goods faster, simpler, and impact businesses way beyond harbor premises. Siento que la calidad de la imagen no sea la adecuada y por algún problema no es real time. Pero de cualquier forma, el mensaje
aquí es, el puerto de Hamburgo en este momento dispone de un conjunto de información que vende a todos los operadores logísticos, cosa que antes no tenía. O sea, ha abierto una nueva área de ingresos por controlar información que nadie tenía antes. Bueno, yo no he querido hablar mucho de SAP porque creo que estamos en familia, somos todos de SAP. Mi único, digamos, slide un poco más comercial, pero no solo, creo que es importante estando en familia, con clientes. O sea, nosotros creemos que, y pinto un poco, digamos, este escenario, aparte de lo que ya tenéis vosotros. Sabéis muy bien el anuncio que hemos hecho en febrero de lanzar Suite Forana, donde reescribimos, y estamos en el proceso de hacerlo, toda la suite para ANA y en tiempo real. No solo, digamos, aprovechar todas las nuevas áreas de cloud, pero lo más importante es estas partes que están aquí, o sea, la HANA Cloud Platform, que está por debajo, que puede ser tanto on-premise como puede ser en cloud, pues justo es, en nuestra opinión, lo que permite a las empresas poder capturar información, bien sea de Internet of Things, bien sea de desarrollar internamente soluciones vuestras que se enganche con la plataforma y puede beneficiar de todo lo que está por detrás, Big Data, e-commerce, lo que sea. Creo que todos nos acordamos de los tiempos de la Internet y de e-commerce, donde mucha gente compró por Internet en Navidad para dar un regalo, pero la logística no funcionó y no ha llegado, ¿no? Creo que todos nos acordamos de esos momentos. Aquí pasará lo mismo. O sea, si no tenemos la capacidad de enganchar el corazón de la empresa, el negocio, con la innovación y todo lo que viene por delante, al final algún problema pasará por el medio. Nosotros creemos que tenemos la oferta y la capacidad de poder permitir a nuestros clientes hacer eso. Y bueno, os doy las gracias por la invitación. Siento por algún problema técnico que haya existido y espero que tengáis un buen día hoy.